Muy buenas, Rain Army, bienvenidos a Deus Ex Mankind Divided. Quinto vídeo, vamos a continuar. Sigo aquí en la comisaría, ¿vale? Porque aquí explorando, he estado explorando todo el tema de la comisaría. He estado reventando todas las contraseñas de los ordenadores para ganar experiencia. Me he llevado todo lo que he visto, no me han dicho nadie nada. Y lo que sí me he encontrado ha sido con esto, que es aquí el agente Chang, ¿vale? Que es el que da las contraseñas, que me está diciendo esto de que tengo que hablar con él. Y creo que es una misión secundaria, así que venga, vamos a hablar con él para que me la manden. Peter Chang, hablar. A ver qué es lo que quiere. Me enteré de la explosión. Deberíamos trasladarnos. Estaba pensando en acorralar al director Miller y decirle que aquí no estamos a salvo. Estamos bien, Chang. La comisaría, la estación de tren. Somos los siguientes, lo presiento. Es más que un presentimiento, lo veo. Nadie sabe dónde estamos. No hay razón para estar paranoico. No, en eso te equivocas. Están intentando descubrirnos, Jensen. Alguien. Acaban de piratear Prajadobos. ¿Nuestra empresa tapadera? Prajadobos. Pensaba que era falsa. Ojalá fuera falsa. Miller me puso a limpiar una grabación de seguridad del ataque para investigar quién es esa gente. Mientras tanto, quizá ellos intenten averiguar quiénes somos nosotros. ¿Por qué sino mirar en una empresa de importaciones? ¿Es que alguien ha descubierto que la empresa es una tapadera? Quizás sepan lo que pasa aquí abajo. Tenemos muchos enemigos. La gente que voló la estación de tren. ¿No crees que les encantaría saber dónde estamos? Tienes que ayudarme a descubrir quién nos investiga y obligarles a dejarlo. Venga, vamos a aceptarla. Vale, ¿tienes alguna pista? Vale, ¿tienes alguna pista? He rastreado al hacker hasta un apartamento sin alquilar. 33 Halavni, última planta. Bajando la calle. El tío pasa al lado nuestro todos los días. Seguramente hasta entra. ¿Estás de coña? ¿Ves? ¿Ya lo notas? ¿Esa sensación de que te entierran vivo? Corrígeme si me equivoco, pero se supone que debemos sospechar de lo que ocurre fuera de estas paredes. Nunca es tan sencillo. Ve a ese apartamento, accede al ordenador que utilizaron y averigua lo que puedas. Y ten cuidado, Jensen. No sabemos con quién tratamos. Echaré un vistazo. En cuanto me entere de algo, lo sabrás. Vale, venga, es... Samith Dad. Es una misión, entiendo que es secundaria, ¿vale? Entonces lo voy a dejar para más adelante, porque ahora nos vamos a ir a esta, a reclamar la jurisdicción, que es la principal. Así que vamos a avanzar un poquillo más rápido. Correcto, Samith Dad. Encontrar la fuente del pirateo, vale. Pues lo voy a dejar para el vídeo siguiente. Ahora nos vamos a encontrar la la de la jurisdicción, vale. Reclamar la jurisdicción. Reunirme con Smiley en la estación de Rústica. Bueno, todo esto es para acceder, vale. Todo está el tema de... De cómo viene la compuerta esa de ventilación. Se podía haber accedido a la oficina de Miller del vídeo anterior. Pues bueno, yo entré por la puerta, o sea que tampoco... Bueno, más que por la puerta, entré por arriba, más bien, pero bueno. Venga, vámonos. A la estación de metro. Alex, Miller me ha apartado de la investigación de Dubai. Quiere que me centre en el ataque de ayer. ¿Hemos sacado algo de ese chip espía? Tenemos algo, pero ya no me proporcionó un algoritmo erróneo para las frecuencias, así que no lo descifra correctamente. Pero puedes arreglarlo. Soy piloto, no programador. Puedo hacerlo, pero me hará falta tiempo. Venga, vale. Pues mientras, que le vamos a darle tiempo mientras está aquí Alejandra Vega. Sácale partido, dice. Menuda broma. Señorita, protege aquí la entrada al sitio este. Civil, ¿qué hace usted aquí? Que aquí no puede estar, que este sitio está prohibido. Venga, a la estación. A ver dónde está la estación ahora, claro. Que van a abrir una parada solo para mí, han dicho, supuestamente. Vale, por abajo, yo creo que puedo ir por aquí. Tiki, 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 tiki. Adiós, policía. Supuestamente puedo acceder a una nueva zona, ¿vale? Con... Vale, vale, vale. Pensaba que hablaba conmigo. Pensaba que hablaba conmigo, pero no. Que digo, que gracias a esta misión vamos a acceder a una nueva zona, así que... ¡Va dentro! Vale, Miller, estoy en el metro. En el mejor momento. Chan dice que tu carruaje privado llegará en cuanto mires la estación Rusichka en el mapa. Chan, ¿le has puesto a hackear la compañía pública de transportes de Praga para que me lleve a Rusichka? El plan A no funcionaba. Vale, pues venga. A Rusichka. A ver, ¿dónde está Rusichka? Esta es. Para allá vamos.
Me encanta cómo Adam coge el metro ahí. Se apoya ahí en la barandilla. Más chulo que un ocho. Jensen, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Investigando, tío. Me ha enviado a buscarte. Creyó que te habías metido en problemas. ¿Dijo eso? Usó esas palabras porque no es culpa mía. ¿Qué ha pasado? Estoy un momento aquí dirigiéndolo todo y al siguiente me acusan de intentar manipular las pruebas. ¡A mí! ¿Te lo puedes creer? Yo nunca haría eso, Adam. ¡Nunca! Nuestro escenario del crimen. Exacto, pero tú intenta decírselo. En cuanto echaron mano a las pistolas, decidí que era mejor callarse y largarse. ¿Me acusan de manipular las pruebas? Seguramente estén destruyendo las pruebas ahora mismo. Al principio creía que era por lo de Sonia. ¿Sonia? ¿Qué Sonia? Oh, una chica a la que enseño inglés. Resulta que su marido es un poco territorial, ya sabes a qué me refiero. Smiley. Bueno, volviendo al caso. Creo que he encontrado algo, algo gordo, algo que podría dar un vuelco al caso. Solo necesito echar un vistazo al escaneo de la zona de la explosión. Así que llegas en buen momento. ¿Podrías abrirte paso a lo Jensen por ahí y conseguírmelo? Vale, quiero encontremos alguna especie de prueba, ¿vale? ¿Qué crees que hay en ese escaneo? ¿Qué crees que hay en ese escaneo? Pruebas, Jensen. Un escaneo de un espectrómetro de masas en 3D de la explosión. ¿Y? Si hubiera tenido un minuto más, ahora mismo lo tendría aquí y podría averiguarlo. Pero el hecho de que no quieren que lo vea aumenta mi interés en él. Estoy seguro de que es importante. Escena del crimen, ¿y qué voy a encontrar allí? ¿Y qué voy a encontrar? Está hablando, ya sabéis, está hablando de los policías que nos han echado de la operación, ¿vale? Que no quieren que entremos. Y también muchos polis. Una vez pasados los tornos y las oficinas de seguridad, deberías tener vía libre hasta la oficina de turismo donde tienen el escaneo, si no te ven. ¿Cuántos polis hay dentro? No sé, unos cuantos. Entonces vamos a tener que pasar a través de ellos. Que no me paré a contarlos. Al menos uno de ellos lleva un exotraje, y supongo que son de los que disparan primero y... Vale, genial. O sea, hay uno blindado. Y con el blindado ese poco puedo hacer. Vale, necesitamos esa prueba. Necesitamos esa prueba. Sí, exacto. Entonces, no quiero matar a nadie, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo en sigilo porque... Allí y pedírsela, porque eres de la Interpol y ya sabes. Obviamente el blindado ese no puedo con él, ahora mismo. Tras el ataque de ayer no son muy amigos de los... ¿Dónde está? El equipo forense ha montado un chiringuito en la agencia de turismo. O en lo que fue una agencia de turismo. Acércate, pilla el DSD con el escaneo y lárgate. Está chupado. Venga, va, vamos a hacerlo. Un rato, Smiley. Vamos a hacerlo. Cuando dice que está chupado, lo dudo, pero bueno. Volveré a la central. Buena suerte y no se lo cuentes a Miller, ¿vale? Vale. Vale. Venga, va, recuperar las pruebas. A ver, a ver cómo buenamente paso por delante de tantos policías, pero bueno. Deberíamos dar la vuelta. Es imposible pasar. Como buenamente podamos. A ver, hola, hombrecillo. Vale, zona roja, como veis. El área está restringida a los civiles. Estoy en el grupo de operaciones 29. Quizá podría echar un vistazo. Pensaste mal. Esta es una investigación local. Los del grupo de operaciones podéis ir a menearosla a otro lado. Está bien, olvídalo. Pues nada, venga. Adiós. Vamos a hacerle caso. Y no vamos a otro lado. ¿Ha venido por aquí? Vale. Buenas, señores, empieza la fiesta. A ver cómo podemos acceder. Sin que me vean. Wow, se me gasta la energía rapidísimo. Vale, se me gasta rapidísimo porque es que no tengo energía, básicamente. A ver, vamos a mirar el mapa un momento. Ahí no hay ninguna forma aquí más fácil de acceder. Que trepando por aquí arriba. Tiene que haber alguna manera, ¿eh? Tiene que haber alguna manera. Vale. Eso está electrificado, con lo cual me da que pensar, ¿vale? Esto me da que pensar. Que esté electrificado significa que por aquí voy a poder pasar. O no, claro. Vale, ha visto que había un montón de puertas con cerraduras. Ah, mira, mira, mira. Corre, 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 Adam, corre. Con lo cual lo mismo también podía acceder desde ahí, reventando cerraduras, pero bueno. Vamos a probar por aquí. ¿Esto qué es lo que es?
Una contraseña, estación de Capet Fontaine 3998. Bueno, pues de alguna puerta o de algún ordenador. A ver, vamos a... ¿Esto qué es lo que es? Ah, mira, con esto apago la electricidad, entiendo, ¿no? ¿Se ha apagado la electricidad? Sí. Venga, perfecto. ¡Nos vamos! ¡Para arriba! ¡Magnífico! Otra agenda. Vale, paso de leerlo. No me interesa tampoco. Y vamos a ir por aquí. A ver si podemos, que no sé. No lo sé yo. No, así sí, mira, por aquí, por el conducto de ventilación. Perfecto. Ahora, reventando rejillas. Vale, no hay nadie aquí. Perfecto. Me quedo la pistola. Vamos a reventar los ordenadores, ¿vale? Valor de seguridad 3. Perfecto. Lo tengo, no hay problema. Tengo gusanos también, ¿vale? Por si me pillan. Iniciando programa de rastreo. Ahí está, le meto un gusano. No me va a dar tiempo, tío. Tío, esto va lentísimo, este de aquí. Le meto otro. Wow, 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 ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Tengo que meterle otro, No me queda otra. No tengo más, me he quedado sin... me he quedado sin gusano, chaval. Me han pillado. Fuck. Bueno, yo me meto aquí. Mal asunto. He hecho salir a todos los policías, ¿vale? No hay problema. Vale, no sé, es que no sé muy bien si tenía que haber abierto la cerradura esta del ordenador o no. Bueno, yo lo he hecho por hacerlo, ¿eh? Que viene el... Como venga el exoesqueleto ese, flipo, ¿eh? Lo que sí voy a hacer va a ser tomarme una batería de estas para recuperar energía, ¿vale? Porque la tengo muy baja. Y en esta zona lo mismo me va a interesar recuperarla. Tener a tope una biocélula. Vale, veis, ya tengo más energía, perfecto. Vale, vamos a esperar a que pase la alarma. Se acabó. Tiki, tiki, tiki. Nada, me gozo en un pozo, así que nada. Paso de seguir enredando con cerraduras. Debería gastar praxis en mejorar. Un armero, wow. Debería gastar praxis en mejorar el tema de la velocidad de pirateo, ¿vale? Para que no me pase lo que me ha pasado ahora, pero bueno. Ya cuando terminemos esta misión, la hacemos. Vale. A ver que no me vean. Vale. Wow, 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 que me ha visto, chaval. No les matamos, vale, porque son policías, no me han hecho nada. Pero por lo menos les dejamos inconscientes. Y les saqué un poco. Hay una agenda de bolsillo, vale. Una cámara, vale, perfecto, genial. Tío, aquí hay de todo. A ver, alguna de estas debería tener contraseña, ¿no? O sea, debería tener para apagar las cámaras, porque si no es que no voy a poder pasar. Es que esta no me va a dar tiempo, ¿eh? Esta no me va a dar tiempo y no quiero que vean a la policía en el suelo. Ahora, corre, Adam, corre. Vale, no sé qué hago aquí. Esto es una sala cerrada, tío. Bueno, dejo inconsciente aquí al trabajador, que no sé muy bien por qué. No sé qué estoy haciendo. Otra password, ¿no? Correcto.
Pues por aquí mismo. Venga, avanzamos, vamos avanzando. Poco a poco, pero vamos avanzando. Por aquí por los recovecos, pero vamos avanzando. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Ya sabéis que en este juego hay múltiples entradas a los sitios. Entonces, pues bueno, yo lo hago un poco a mi modo. Mi modo es un poco bestia, pero... Vale, a ver dónde es, un momento. Es que quiero saber por qué puerta tengo que meterme, porque como esto es bastante grande, que no quiero encontrarme con el acorazado ese, ¿vale? Porque el acorazado ese, desde luego, no voy a poder con él. Vale, es ahí arriba. Uf, es que vaya mierda mapa, tío. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Está arriba, ¿no? Yo estoy ahora mismo en la planta, perfecto. No, por aquí desde luego no es. Por aquí abajo, a la planta abajo. O sea, ahora mismo estoy en zona, vale. Magnífico. Venga, 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 nos movemos aquí entre las sombras. Nos movemos entre las sombras sin que me vean. Ya me vemos entre las sombras. Vale, llega a un punto de insalida. Uf, casi me ve, casi me ve. Espero no haber hecho ruido. No. Magnífico. Magnífico, Adam. Rápido y fácil. No sé lo que tardan en despertarse esta peña, ¿vale? No me importa tampoco. Es aquí, ¿no? No, pero es que aquí salgo a otro lado. ¡Buf! Mira el acorazado, chaval. Buf, 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 buf. Vale, el problema es que no sé cómo acceder a la zona, sinceramente. Abandonando posición actual. Vale, vale, tengo que pasar por encima del pavo este. Lo cual es magnífico, a la par que brillante, porque a ver cómo lo hago. Es justo en esa sala, ¿vale? Es que lo tengo enfrente, ¿vale? Lo tengo enfrente, voy a hacer un guardado, un momento. ¿Por qué estoy enfrente? Pero claro, el problema es que tengo que pasar por encima del coloso este. Pues no lo sé cómo pasar por encima de este, ¿vale? No lo sé, la verdad. Que si hubiera alguna fórmula aquí mágica, dándome la vuelta, quizás. Ya, pero es que hay más peña aquí, entonces... Que por aquí detrás como que no voy a poder, ¿no? ¡No! A ver, a ver, a ver. Si subo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Viene, viene, que viene, ¿no? ¡Uf! Pues no me ha visto por los pelos, ¿eh? No me ha visto por los pelos, venga. Completado. A ver, ¿qué tengo que coger? ¿Qué tengo que coger? Esta es, ¿no? Cógelo, cógelo, Adam. Tengo el escaneo. ¿Sí? Genial. Trofeo ganado, fantasma. Tráelo a mi oficina, veremos si tengo razón. Entendido. Vale, genial. Peligro de gas. Magnífico. A ver. A ver cómo salgo yo de aquí ahora. Darme una contracción de una compuerta o algo de eso, tío. Darme algo para poder salir de aquí. Vale, 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 vale. Entiendo que la forma de salir, pues la igual que la que he entrado, claro. Por lo menos es lo que voy a intentar. El problema es que tengo que esperarme a que el grandullón este baje ahí abajo.
Me pregunto si podría derribarle. Yo creo que no, yo creo que acorazado no puedo derribarle. Tenemos al policía ese ahí y al grandullón. Yo creo que por eso me han advertido, ¿no? De que está acorazado, porque obviamente no puedo con él. Vamos a esperar a que salga de aquí, de esta zona, y me vuelvo a meter al hueco. Vamos, tío, bájate. Esta es la que quería. Venga, 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 venga. ¡Abajo! Ahí había algo, creo. No, no había nada, señora. Bueno, nos vamos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver, ¿no? Volver con el hombrecillo este. Lleva el DSD a Smiley. A ver, todavía no hemos terminado, ¿eh? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí sin que me vean. Que eso va a ser lo mismo complicado. Que entrar yo creo que es más fácil que luego salir, porque ya no me acuerdo del camino de salida. A ver, este sigue inconsciente, ¿no? Aquí, aquí habría un agente inconsciente. Correcto. Y encima le voy a robar la escopeta. El fusil de combate, bueno. Vale. Tío, no hay nada aquí para poder salir más fácilmente. No hay por aquí ninguna entrada, ni ninguna tubería, ni nada de eso. No, no tiene pinta. Me meto por aquí y yo me piro. Y ahí os quedáis, policías. Venga, 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 venga. Poquito a poquito avanzamos. Aquí agachado. Pero vamos avanzando. What the fuck. Lo siento, señorita. No te pongas en medio. Si te pones en medio, tengo que hacerlo. Te voy a robar, ya que estoy. Cojo todo y cojo el fusil de asalto. A ver, es que estoy viendo que hay una cámara, pero tiene pinta de que está desactivada, ¿no? Tiene pinta de que está desactivada, sí, pero... Oye, voy, ¿cómo salgo yo de aquí ahora? Nada. Es que no me acuerdo cómo he entrado. No me acuerdo cómo entrar. El problema es que ahí abajo no puedo... A ver, para salir tengo que pasar por encima de tres policías. Como que no, ¿no? A ver, contraseña... Nada, Antares. No sé qué de Antares. Contraseña obtenida Antares. Vale, genial. ¿Y para qué me sirve eso? Sí, yo solo quiero salir de aquí. Yo solo quiero salir de aquí. No, es que aquí vuelvo a la zona. Ah, mira, mira, mira. Pues si vuelvo a la zona es porque he bajado de aquí, ¿no? Correcto. Entra, Jensen. No me seas torpe. Por aquí, perfecto. Pues nada, señores, completado. Encima en modo fantasma, ni me han visto. El grandullón ese se va a quedar con las ganas. Vale, vamos a esperar a que pase la cámara. Ni me han visto. Soy un fantasma. Y eso que no tengo activo el... La mejora esta de invisibilidad. Que hay una que me da invisibilidad durante un par de segundos. Que está bastante guapa, por cierto. Vale, yo creo que puedo salir ya por aquí tranquilamente, ¿no? Sí, tiene pinta de que sí. Correcto. Me voy. Y la verdad es que esa mola bastante, ¿vale? ¿Hacia dónde tengo que ir? No, aquí. A estación de Palisade. Para allá que vamos.
Ze strany auk ve vagonu pro naturály. Chcete sem vyvolat paniku? Ukažte mi papíry. Dělejte nebo los papieres, seberu. Los papieres, es lo único que entiendo. Que los papieres. Los papieres. Vemte si je a vypadněte, až příště pojedete metrem, použijte vagón pro augy. Máme své. No sé qué me está diciendo, pero bueno, yo no tengo nada que ver con el ataque a tus compañeros en la zona del atentado, ¿eh? Parece que tenemos una nueva pista sobre el caso. Tendrás que ir a Golem City. ¿El gueto para aumentados? ¿Qué tenemos? Grabaciones de seguridad del atentado. Chang logró sacar algunas imágenes. El problema es que la nueva psicóloga quiere evaluarte antes de que vayas a ningún sitio. Así que no debo hablarle de la prueba que tengo para Smiley. Sígueles el rollo a los burócratas, ¿vale? Dale las pruebas a Smiley y 5 minutos de tu tiempo a Osen. Llámame cuando termines. Vale, tengo que ir a hablar con una psicóloga, perfecto. Reunirme con la doctora Uzene. Buena, pero antes... ¡Oh, mira cómo mola! HMFC, como si fuera la UFC de combates. Chup contra Butch. Mira cómo mola. Praga Stadium. Como si fuera la UFC. Venga, va, me piro. A ver, tenemos que darle antes el objeto, ¿no? Al hombrecillo este. Sí, el DS de Smiley. Y luego reunirme con el doctor Uzen, que yo creo que es en el mismo sitio también, que es en la comisaría. Con lo cual, pues mira, ya hacemos las 2 misiones así. Terminamos esta y hacemos la siguiente de una tacada. Si no, muy larga. Pero como tampoco llevo mucho tiempo de grabación, me está dando bastante tiempo. La he terminado esta bastante rápido. Adam, por fin he descifrado el sonido del chip espía. Es oro puro, tío. Tienes que oírlo. Me pasaré por mi apartamento en cuanto pueda, en el barrio Prechatska, en Podselenim y Stromy, el piso de arriba. Hay una vieja clínica limpia en el barrio de Dadaab. Está cerrada. Allí ya no entra nadie. Espero dentro. Vale, tiene... cabo suelto, ¿vale? Tiene una escucha de aquí, de entiendo que del jefe. Entiendo, ¿eh? Reunirme en la clínica Lim y reunirme con la doctora Uzen. Ah, vale, que son... es la misma misión, cabo suelto. Vale, pues vamos a hablar primero con la doctora y luego vamos a hablar con Alejandra Vega. A ver qué ha descifrado, a ver qué sonido ha descifrado. Qué conversación, más bien. A ver, la doctora está ahí dentro, ¿vale? Lo sé porque he intentado abrir su ordenador y era de nivel 5, ¿vale? Fuera de cámara, cuando estuve registrando todo esto. Era de nivel 5, con lo cual entiendo que el ordenador ese tiene que tener algo importante. El problema es que evidentemente con una cerradura de esta de seguridad de nivel 5 no puedo. Yo ahora mismo tengo nivel 3. Estoy buscando aquí a Chang. ¿Dónde está Chang, tío? No, Chang no, estoy buscando al otro. Claro, claro, claro. Estoy buscando al hombrecillo, no estoy buscando a Chang. Está abajo. Tiki, 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 tiki. Aquí es, enfónese. Míralo. Tu objeto, campeón. Smiley. ¿Cómo estás? ¿Tienes el escaneo? Sí, aquí mismo. Eres un ángel de la guarda, Adam. En serio, Miller estaba de un humor de perros cuando se fue. No quiero darle otra excusa para que me devore. ¿Miller se ha ido? ¿Dónde? No se lo he preguntado, no pensé que me lo fuera a decir. ¿Esos payasos de la policía te han dado guerra? Un poquillo. No parecían muy habladores, así que les dejé solos. Un poquillo. ¿Ves? De no haber sido por mi consejo, ahora podrías estar muerto, Adam. Más vale prevenir que curar. Bien, ¿qué hay en el escaneo? Oh, eso. Ni idea. ¿Qué? Me dijiste que habías encontrado algo, algo gordo. No dije que supiera lo que era, Adam. Dije que era algo que podría dar un vuelco al caso. No sé tú, pero yo no me trago todo eso de que lo hizo la ARC. Creo en lo que me dicen las pruebas. Este DSD tiene todas las respuestas que necesitamos, desde la composición química del explosivo hasta el material en la ropa de las víctimas. Estoy seguro. Vale, ¿cuánto tiempo hasta estar seguros? Analizar los datos llevará horas y luego voy a ver a Sonia para disculparme de los problemas que le he causado con la policía. Y también tengo otros casos pendientes, Saddam. Te avisaré cuando encuentre algo. Sí, me encanta la cara de Adam. Se pone así como... ¿qué me está contando este? Venga, va, pues nada, que ya nos avisará. A ver, ¿cuántos puntos de praxis tengo ya? Por mera curiosidad. Para ir comprando algo más, ¿no? Porque es que... 3 puntos de praxis solo. Buah. Pensaba que tenía más. Nada, nada, venga, vamos a hablar con... ¿3 ahora o 4? Ahora acabo de ganar 1. 3, ahora 3, antes tenía 2, ahora 3. Venga, vamos a hablar con la psicóloga. A ver, ¿por qué corréis todos hacia aquí? Con la psiquiatra de Lara Uzene, que es la misión principal siguiente. Cabos sueltos. Adam, soy de Lara Uzen. Te agradezco que vengas a hablar conmigo. Y supongo que hoy te lo preguntará todo el mundo, pero yo también tengo que hacerlo.
¿Estás bien? He visto imágenes de la estación de tren, pero estar allí debió de ser. ¿De eso va todo esto? No, eso era un gesto amable. Esto es una evaluación de la salud de un agente para ver si está preparado para el combate. Toma, te lo he sacado del dispensario. ¿Me has traído neuropocina? No la necesito, pero bueno. Por lo menos es guapa, ¿eh? Por lo menos. Cierto. Pero las experiencias traumáticas desatan reacciones en el sistema inmune, acelerándolo en pacientes con neuroprótesis. El ataque terrorista me pilló desprevenido, doctora. Podrá haber sido traumático, pero eso no significa que mi cuerpo vaya a rechazar mis aumentos. No. Pero por norma, en la consulta solo mantengo conversaciones francas. Si quieres hacerme creer que eres un milagro médico, tendré que aceptarlo. Toma asiento. Venga, va. A ver, que no va a hacer unas cuantas preguntas. Estoy leyendo tu historial. Hay cosas muy interesantes. ¿Te importa que repasemos algunos recuerdos? ¿Esto nos va a llevar mucho? Sí, sí, sí. Formabas parte de los SWAT en Detroit, pero lo dejaste en el 26 para liderar la división de seguridad de Sarif Industries. Correcto. David Sarif estaba en el epicentro del debate sobre aumentos. Venga, vamos a revelarlo. No vamos a tirarnos aquí media hora. No soy Vince Black, Telara. Ya lo sé. Pero me sentiré mejor si hablamos. Vincent Black. Me encanta el nombre ese. En aquel momento es cierto que no lo parecía. He estado repasando tu ficha y me gustaría comentar algunos puntos. Venga, ir al grano. No me acuerdo. Dicen que me sacaron del mar, pero hay un año de mi vida que aún no recuerdo bien. Antes o después acabarás recordando. Cuando lo hagas, mi puerta estará abierta. Por si quieres comentarme algo. No lo haré, pero gracias. Tienes mucha suerte de estar vivo. Aunque dudo que el mundo al que has regresado te haga sentir afortunado. Te has convertido en el enemigo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿No es ese el caso? ¿El qué? Que no me pregunta nada. A la coalición por los derechos de los aumentados. Intenta exponerla y evitarla. Ah, esa se ha comido la pregunta. Tu exnovia incluida. Megan no está muerta. A ver, mi opinión importa, doctor. Mi trabajo es impedir que siga el derramamiento. No hay excusas. Venga, es mi trabajo. No, al principio. Investigaba lo responsable. Está haciendo una conversación un poco de besugo, ¿vale? Porque las preguntas que te está haciendo no tienen. Sucedió el incidente. Están entrecortadas, espero ¿no? Que puedas. Escucha, Adam, sé que esta clase de conversaciones son un incordio. Te agradezco que hayas dedicado un rato a hablar conmigo. Ahora, venga. Nos piramos. No. Mira, es que más, mira así como. Mira así como. Bueno. Descubrí que Sarif se había ido a la instalación del Ártico sin mí. Yo sabía que se estaba construyendo y que la mayoría de la mano de obra era aumentada. Pero cuando llegué allí, el daño ya estaba hecho. Vale, voy hasta venga. No vamos a liarnos más tampoco porque esto es un poco chorra. Has venido a hablar, dice. No, he venido a hacer el moñas aquí porque lo de hablar ha sido un poco curioso. Venga, doctor Lucene, te veré en otro vídeo. Nos piramos. Tenemos que hablar con Alejandra Vega, ¿vale? A que nos diga a ver qué es lo que ha escuchado con el chip este que metimos aquí en la sala de Miller. Tengo que ir a una clínica LIM. Las clínicas LIM son como clínicas para aumentados, ¿vale? Ya estaba en el anterior de USX. ¿No te habrán parado en un control o algo? Estoy en la clínica esperándote. Ya voy. Lo siento, Alex. Iré en cuanto pueda. No pierdas de vista lo más importante. Lo siento, este sitio me trae recuerdos. No tardes demasiado. Voy. Voy para allá. No, estamos ventilando dos misiones principales aquí, Parece una tontería, pero no sé cuántas misiones tendrá el juego, pero mira. Nos ventilamos dos misiones principales. Y a otra cosa. Por aquí que voy. A 80 metros. Bueno, como veis, la ciudad tampoco es tan grande. O sea que, como veis, ya os digo, tiene varias plantas y todo eso, pero la ciudad es bastante. Se recorre bastante rápido, como veis. Clínica Limp, va adentro. Ojalá pudiéramos matar a los aumens libremente. Vale.
Está bloqueada. Recibido. Voy a salir. A ver, vamos a esperar a que pasen aquí los polis. Tengo uno detrás, ¿no? Zona libre de actividad sospechosa. Valor de seguridad 5. No puedo. Ah, sí. Ah, vale, que tengo aquí. Código de base de datos 4464. Vale, ya decía yo. Digo, ¿cómo entro yo aquí en esta de seguridad 5? Vale. En alguna de las contraseñas, o me la debió dar ella en alguna conversación, no lo sé, no me acuerdo, pero da igual. El caso es que la tenemos. Tiki, tiki, tiki. Ya sabéis que esta es miembro del grupo Juggernaut este, que son una especie de piratas informáticos. Vamos a chapar, ¿no? Ah, vale, chapa solo. Tiki, tiki, Alejandra. Me alegro de que hayas llegado. Mira, esa es la invisible que os decía yo antes. Miller me da un poco de manga ancha, pero no demasiado. Sobreviví a un ataque terrorista. Yo igual. Dios, a veces odio de verdad esta ciudad. Antes solían recibirnos con los brazos abiertos. Se esforzaban por atraer a los aumentados. Esta clínica se construyó porque Praga nos veía como su futuro. Y ahora mira. Los tiempos cambian, Alex. Lo sé, créeme. Tengo cicatrices que lo demuestran. Venga, continuar. No va a preguntarle por su vida, no me interesa. ¿Dices que tenemos algo? Estamos sí, yendo deprisa, es así. Habría estado bien haberlo sabido. Enviar a tu equipo a Dubái fue cosa mía, pero ahora debemos seguir las normas. Céntrate en la ARC. ¿Quién es ese? ¿Que les culpe de todo esto? ¿Los atentados de Praga? ¿La intrusión en Versalife? ¿Y lo de Dubái? Oficialmente en los 5 ataques participaron terroristas aumentados. ¿Ha quedado claro? De acuerdo. Pero necesito los informes para poder demostrarlo, porque la ARC no opera en Norteamérica. Es una trampa para la ARC, Adam. Te enviaron aquella emboscada en Dubái y ahora se lo intentan colgar todo a la coalición. Te dije que Miller estaba sucio. Correcto. Sí, no pinta bien, me sacó de Dubái. Sí, no pinta bien. Me sacó de Dubái y me puso en lo del atentado. Creo que me enviará a Golem City. ¿Al complejo Utulek? Aquello no te gustará. Lo construyó el Grupo Santo como alojamiento temporal para los trabajadores. Pero ahora... Ahora es hogar de los Aumens sin licencia de la República Checa y el lugar donde la ARC tiene su sede. Mierda, tío. Bueno, vamos a un gueto. Tenemos que ser inteligentes, Alex. Piensa en lo que oímos. ¿Qué era eso de Persalife? ¿Te refieres al asalto que nunca tuvo lugar? Sí, empecé a investigar eso justo después de descifrar la conversación. ¿Qué tienes? Lo que te dije, tío. Es el asalto que nunca tuvo lugar. Versalife es una de las farmacéuticas más grandes del planeta. La única que sigue fabricando neurobocina. Si alguien se hubiera colado, menuda noticia. Esos tíos son listos, Alex. Se creen intocables y la mayoría de las veces lo son. Si queremos pillarlos, debemos ser más listos que ellos. ¿Qué era aquello de Versalife? Sí. ¿Y qué tiene eso que ver con la ARC? ¿Por qué culparlos de un asalto? Si quieren que parezcan terroristas, supongo que depende de lo que digan que robaron. A ver qué tiene el colectivo. Si es una conspiración, el asalto será un hilo del que tirar. ¿Qué vas a hacer? Sigue investigando. Si hay una trama Illuminati para culpar a la ARC, esa intrusión encajará en alguna parte. Lo mismo digo. Buena suerte, Adam. Bueno, pues ya veis, ¿vale? Ya veis aquí que ya se está liando. Ya tenemos a los Illuminati aquí detrás, ahí tejemaneje. Haciendo tejemaneje. Estoy listo. Ya era hora. Ven a la tienda de marionetas de Kopecky. Está en el barrio Davni Obod. Te esperaré en el patio trasero. Una tienda de marionetas. Vale. Nuevo punto de praxis. Perfecto, ya tenemos 4. ¿Veis? Vamos avanzando y vamos ganando praxis prácticamente con solo avanzar en la historia, lo cual me viene muy bien. Pues nada, bueno, y vamos descubriendo más cosas, ¿vale? Ya sabemos que aquí que los Illuminati están aquí enredando. Enredando para culpar a unos, para culpar a otros. Ya lo dije hace un par de vídeos, ¿vale? Que su objetivo básicamente es ese. Su objetivo es ese. Esto es una botella que no puedo coger. Culpar eso, culpar de unas cosas aumentados, culpar a otra cosa a humanos, para que haya lío. A ellos les interesa que haya líos. Luego encima sería una farmacéutica metida ahí también. Veremos a ver. Veremos cómo se resuelve. Venga, seguimos. Vamos a la tienda de marionetas esta. Habla con Miller. Aunque ya sabemos que nos está ocultando cosas. Está un poco sucio, pero vamos a seguirle por el juego, que es nuestro jefe, claro. Mira este, ¿qué está haciendo? Ah, está limpiando. Increíble que estemos aquí.
Wow, la tienda de marionetas es esta de aquí, muy lejos. Workshop Matej. Nunca entenderé por qué no contaban las marionetas que tenían. Vale, están hablando de la tienda, perfecto. Voy a chapar aquí. Estoy escuchando un temporizador. Entiendo que no será una bomba. No parece, pero bueno. Teclado. A ver, 4465. Esto de tener contraseñas es muy bueno. Pues desde luego con este de nivel 5 no puedo acceder ni de coña. A ver, Miller, ¿dónde estás? Voy a coger antes esto, voy a buscar aquí en el cajón. Credit chips. Ay, con los credit chips luego puedo comprar cosas, ¿vale? Con armas, al hombrecillo es el patio que seguimos en el vídeo anterior. O hace dos vídeos, no me acuerdo, que vimos un hombrecillo que nos vendía cosas. El problema es que no tenía dinero, claro. Vale, para eso, ¿vale? Bueno, si os estáis preguntando que para qué estoy cogiendo todos los credit chips, es para eso. Vendible, regulador giroscópico. ¿Tengo el inventario lleno? ¿Tengo el inventario lleno? A ver, me gustaría progresar, ¿vale? En el inventario, ampliarlo un poco más. Pero es que no me dejaba, ¿vale? Ya lo intenté. A ver ahora si puedo. ¿Por qué no puedo, tío? A ver si es que tengo que eliminar algún aumento o algo de eso, ¿no? Vale, vamos a apagar el SP por ahora. Vale. A ver, no sé qué estoy haciendo. No le he apagado. Tiki, tiki, tiki. Activar, desactivar. Modo desactivación, ¿no? Ahora estaría desactivado. ¿Pero por qué se me desactiva todo el árbol, tío? No sé. Esto de desactivación no lo pillo yo, ¿eh? No sé, no sé muy bien, ¿eh? No sé muy bien. Ahora tengo el de este de Ícaro, que todavía sigo sin tenerlo activo. Ya sabéis que lo tuve al principio, pero bueno, luego con todo el rollo este de la explosión se me desconfiguraron todos. Ocultación de escudo de cristal, ¿vale? Este es el que digo yo de la invisibilidad, ¿veis? Os hacéis invisible durante un par de segundos y os permite moveros con más libertad. Este es muy bueno, desde luego. Esto para el tema del sigilo es cojonudo. Pues nada, venga. Lo dejo ahí el objeto, todo sea que luego lo mismo iban a dar un montón por él, pero bueno. Podré venir más adelante si necesito pasta. A ver, por aquí puedo. Simplemente por curiosidad, Nivel 2, venga. Vamos a intentarlo, No sé de qué va esto, pero esta puerta, pero vamos a intentarla abrir. Ni de coña, vamos. No llego aquí ni de coña. Tengo que mejorar, Tengo que mejorar aquí el pirateo. Pirateo Fortify. Vamos a comprarlo. Trofeo ganado. Humanidad Plus. Y vamos a comprar este también. El pirateo Stealth. Para ir un poquillo más holgado. Y ya no voy a poder, ¿no? Tengo que esperar un par de segundos hasta que se recupere la cerradura. Vamos a echar por aquí un vistazo mientras. Ahí voy gastando en tema este de pirateo porque como veis es que hay un montón de cerraduras. Y es que a su vez el hecho de ir abriendo cerraduras y ir reventando ordenadores, por así decirlo, me van dando a su vez punto de praxis. Con lo cual al final compensa, vais recuperando unas cosas con la otra. Lo que habéis gastado en ellos lo vais recuperando poco a poco. A ver, tío, está en lockdown todavía. Está en lockdown todavía, voy a echar un vistazo por aquí por la tienda. Es que quiero acceder a esa sala, ¿vale? Por mera curiosidad. Vamos allá. Volvemos a intentarlo. Si se complica, pillo el pirateo Fortify este. Le meto algún... Wow. Iniciando programa de rastreo. Acabo antes así. Gasto lo que tengo, pero bueno. ¿Sí o qué? No me da tiempo a llegar, chaval. Tengo que gastar todo lo que tengo si quiero abrirla. A ver, es que no sé cuántos tengo de... Virus de esto, no sé cuántos tengo. Software de forzado.
Escaneo, software de revelado, software de sigilo, software de virus nuke, que es uno de los que he utilizado. El problema es que estoy gastando lo tonto, estoy gastando todos. Tío, ¿no habrá un camino alternativo? Vaya, hay una... No me digáis que había un camino alternativo, tío, para abrir la puerta esa. Es que de veras. De veras, tío, de veras. Llevo aquí media hora pringando. Aquel horrible día hace dos años en el... Llevo media hora pringando, tío, y había un camino alternativo. Inventario lleno. ¿Esto qué es lo que es? Onda, mira. ¡Oh! Una sala secreta. Por lo que os decía, que bueno, que podéis tirar por abrir todo lo que veáis. Y os dan... Wow, chaval, aquí hay un montón de cosas que no puedo coger. Os van dando experiencia y todo eso. Voy a coger todo esto. Nada, la bolsa. Esto no puedo cogerlo. A ver, estoy petadísimo de peso, tío. Tengo que ir soltando aquí lastre, ¿vale? ¿Y qué puedo soltar? Uf. Yo creo que voy a soltar la ametralladora, ¿vale? Porque... Es verdad que me es útil en los tiroteos, pero claro. Escopeta es que la tengo petada. Granada de pulso electromagnético. Es que esto me puede venir de lujo, ¿eh? La escopeta, munición de escopeta de pulso electromagnético. Me puede venir... Venga, voy a soltarla. Como este arma se puede encontrar bastante. Porque se puede encontrar bastante. La vamos a descartar. La podía vender, pero es que por no ir hacia el hombrecillo... Venga, la descarto y punto. Ya os digo, es que me interesa coger todo esto que me puede venir de lujo. Nivel de seguridad 3, no puedo, perfecto. Luego, total, los rifles estos, los subfusiles, pues los puedo volver a encontrar. O sea que tampoco... Con nada que tumbe a algún enemigo, lo recupero. Pistola, me la quedo. El periódico lo leo para mejorar puntos. Y aquí qué es lo que hay. Credit chip. Y poco más, señores. Poco más hay que coger aquí. Enciendo el microondas. No sé muy bien para qué. El Isaac-san. Mira el Isaac. Vale, todo esto está completo. Vamos a mirar aquí. Esto no puedo reventarlo. Ahí estamos. Tiki, 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 tiki. Ah, esto obviamente lo estoy haciendo un poco por hacerlo, ¿eh? Por pillar material, ¿eh? Para que lo veáis un poco, ¿no? Bueno, venga, a ver, puedo abrir esta puerta. Que me lleva a un baño. Sí. Vale, está hablando de Juggernaut, un grupo de justicieros hackers. Venga, pues nos vamos por aquí y hay poco que coger y poco que hacer. Por aquí no es. Vamos, entra para adentro, Adam. Tiki, 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 tiki. Voy a dejar la puerta esta cerrada. O sea, sin entrar, no por nada, sino porque me gustaría piratearla para conseguir experiencia. Entonces la dejo, vamos a hablar con Miller. Y ahora ya fuera de cámara intento abrir esta puerta. Si lo hubiera abierto por el otro lado, se podría abrir, pero claro, perdería la posibilidad de ganar experiencia. A ver, Miller, ¿dónde estás? Las cosas están en peor. No puedo tomarme. Oye, tengo que colgar, gracias. ¿Con quién hablas, Miller? ¿Problemas? Nada que no pueda manejar. Estamos esperando a Shikane. ¿Se quedará cuando yo esté en Golem City? La policía estatal las dejó esta mañana, muy dañadas. Pero Chan hizo magia y recuperó algunas imágenes. Un Aumen con sudadera amarilla, dejando bolsas donde estallaron las bombas. ¿Hacerme con él? Creía que solo iba a hablar con él. No se le ve la cara, pero las bolsas son las mismas que usaban Talos Racker y sus trabajadores sociales en el complejo Utrek. No sé yo. Tres atentados en Praga en seis meses, Jensen. Todos después de que el líder de la ARC se mudara al gueto.
Racker debe responder por estos ataques. Racker, aquí está tu piloto. Wow. Más punticos de experiencia, perfecto. A ver, este es nuestro transporte, ¿vale? Este tío hace la función de Farida del anterior Deus Ex, ¿vale? Era nuestra piloto en el anterior Deus Ex y ahora es este. ¿Llego yo tarde? ¿O vosotros pronto? Justo a tiempo. El agente Jensen estaba diciendo que teníamos que cazar a Racker. Una recogida rápida. Debería ser fácil. ¿Así que ya hemos decidido que es culpable? Solo necesitamos hablar con él. En nuestro campo, no rodeado de sus fanáticos. Entrar en Golem no es el problema. Pero llegar hasta Racker sí. El territorio de la ARC está bien defendido. Nadie pisa aquello. ¿Ni siquiera la policía? No pueden. A Racker no le obligaron a ir a Golem City. Entró pagando. Más bien sobornando. Amenazó con hacer públicas las pruebas de una crisis humanitaria. Una que el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado tapando. Hizo que obligaran al gobierno checo a entregarle parte del complejo Utulek, territorio a cambio de silencio, por así decirlo. Guarda el secreto y garantiza su seguridad y la de sus seguidores. ¿Es listo? Y nosotros vamos a ir a sacarle de allí. Brutal. He hecho un trato con un chaval nuevo en la ARC. Un candidato llamado Tibor Sokol. Le he prometido sacar a su familia del complejo si te deja atravesar los puntos de control. ¿Confiamos en el chico? Tanto como en cualquier otra persona desesperada. Sokol te verá en un apartamento del barrio residencial. El 237. ¿Alguna pregunta? Racker. Es más diestro. Parece más un diestro político que un terrorista. En mi opinión, Racker parece más un diestro político que un terrorista. Estos días suelen ser la misma cosa. Pero este también es médico, sin entrenamiento militar reseñable, salvo que se me haya pasado algo. Racker era un hombre de convicciones profundas, con una creencia inquebrantable en su propia rectitud. A la gente así no le hace falta mucho para pasarse al terrorismo. Es un fanático. Es un sospechoso. Arréstalo. Venga, vale. Perfecto. Acabemos de una vez. Acabemos de una vez. Lo dejo en tus manos. Avísame cuando tengas a Racker. Maldito seas, chaval. Cada vez que te veo alucino con la cantidad de joyas que llevas encima. ¿Esas mierdas de repuesto siguen funcionando? Mejor que tu rodilla. ¿Problemas de fábrica? Sí. Y así seguirá siempre. ¿Listo para partir? Experiencia me dijo. Mire, dijo que vas a ser mi refuerzo. Necesito saber que. Esto tampoco me interesa. Todavía no. Antes de para hacer algunas cosas antes. O listo. Me va a decirle que todavía no, ¿vale? Voy a dejarlo aquí. Hacer alguna cosa antes de y en el próximo vídeo. Vale. Terminamos la misión pues secundaria esta que me ha mandado Chang. Al principio, que la hemos conseguido al principio de este vídeo. Y porque no quiero irme de aquí, ¿vale? Sin completar esa misión secundaria. Y yo no sé si me quedaría alguna más. Yo creo que no. Me quedaría la de esperar a que me llame. La que me llame Sharif, que por ahí no puedo hacer nada. En todo caso, esta, la de Samizdat, que entiendo que es en esta zona. A ver, vamos a marcarla, a ver, para ver si es en esta zona o no es. Tiene que ser un punto azul, correcto. Correcto. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí y en el próximo vídeo nos vamos a hacer esa misión secundaria, que como veis me marca ya 42 metros. Bueno, será más lejos, obviamente. Encontrar la fuente del pirateo. Y poco más. Luego ya después, pues nos iremos a la zona nueva a sacar a Racker esta, o que tengamos que sacarle a golpes. Esto es el Temple Ronin, esto es Deus Ex Mankind Divided. No os perdáis el siguiente, un saludo, chao.